Hola, soy Ivy Ping, directora de la escuela. El motivo de este breve video es presentaros la asignatura de TUINA que nuestra escuela ofrece como formación de la medicina tradicional china. Aunque en Occidente el TUINA se queda muy poco considerado comparando con las asignaturas como acupuntura, moxibustión y la farmacopea china. Pero sin embargo, TUINA es una de las técnicas más importantes dentro de los estudios comunes de la formación en medicina china de todas las facultades de mi país. El TUINA es una disciplina relativamente fácil de aprender, pero a la vez versátil y eficaz. Consiste en aplicar una serie de técnicas en el cuerpo como técnicas de presión, amasamiento, tracción, etc., sirviéndose básicamente de las manos y de los dedos con fin de armonizar la circulación de la energía sangre en los meridianos y restituir el equilibrio y la salud del paciente. Además, TUINA es una buena herramienta para los acupuntores. A menudo encuentra en su práctica clínica con aquellos pacientes con miedo a las agujas. La formación que nuestra escuela ofrece es muy práctica y también las técnicas que se aprende en las clases o se practica en casa puede elevar y sensibilizar la capacidad de palpación de los puntos y de los meridianos y sobre todo también puede consolidar su conocimiento de la medicina china. El profesor Chen Wu que tenemos para impartir esta asignatura la practica desde hace muchos años y también lo enseña. Hoy, el profesor Chen Wu tiene la gentileza de hacernos una pequeña demostración con una serie de técnicas muy básicas en el tratamiento de una lumbalgia. Hola, buenos días. Hoy voy a demostrar las manipulaciones básicas de TUINA aplicadas en el tratamiento de lumbalgia crónica. De primero voy a demostrar TUIFA en BUHA. TUIFA se puede aplicar en la zona lumbar sobre la vejiga y el tumor y tiene la acción para activar la circulación de qixue y relajar los músculos. Y luego voy a demostrar anrou, presionar y amasar. Podemos aplicar presionar y amasar anrou en los puntos de acupuntura, como por ejemplo 23 de vejiga, shensu y 25 de vejiga, da changshu, para aliviar el dolor en la zona lumbar, dispersar viento y frío. Para continuar, relajar los músculos y activar la circulación de qixue, voy a usar guanfa, rotar. Guanfa también se puede aplicar con el antebrazo. Para combinar el guanfa rodar, usamos la técnica de chuofa, picotear, para desbloquear los meridianos y eliminar la obstrucción. Ahora voy a aplicar la manipulación de Yaofa, movilizar para desbloquear las vertebrales lumbares. Para terminar el tratamiento voy a aplicar la técnica de Paifa, percusión en la zona lumbar para relajar los músculos y armonizar el qixue.